Hola, buenas noches. ¿Se me está escuchando bien? Muy buenas desde Venezuela. ¿Hay aquí algún trasnochador español? Bueno, allí por lo general en Bolivia veo que son las 5 de la tarde, Argentina. Vale, voy a pasar lista. Muy bien. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ser pocos porque no he anunciado este vídeo. Aquí en España, yo estoy en Baeza, en un pueblecito de la provincia de Jaén. Fuera en mi terraza hay nieve. Hace muchísimo frío y estoy encerrado en el estudio preparando una charla, un pequeño curso de 8 horas que este sábado imparto en Madrid. Es un curso un poco especial. El nombre, Fotografiar lo virtual, puede haceros intuir cuál va a ser el contenido. Y es un curso que oriento a expertos en visualización 3D, a gente interesada por el CGI, por la recreación y la imagen virtual de arquitectura, de tal manera que podamos encontrar un punto de transmisión en el que yo contamine su estilo a la hora de generar a la hora de generar imágenes virtuales de arquitectura y en mi caso a la hora de construir también fotografías. Bueno, veo que ya somos 24, 25 y wow, para no estar anunciado, veo que hay bastante público. Bueno, insisto para la gente, para los hermanos sudamericanos, que aquí son las 11 de la noche, he tenido un día largo y si escucháis una voz un poco lánguida y cansada, el motivo es que aquí en España ya estamos con la noche bien entrada, insisto, y rodeado de una intensa nieve. Bien. En principio, el curso, como digo, lo voy a orientar proporcionando datos, proporcionando herramientas de cómo es la narrativa clásica en mi trabajo, en la fotografía y arquitectura. Bueno, supongo que todos sabéis que estáis en el canal de un fotógrafo de arquitectura, y el curso lo oriento en esa dirección, es decir, narrativa clásica, cómo se hacen fotografías de arquitectura, o cómo las hago yo particularmente, pero también tendremos contenido histórico, todo eso aplicado a la producción de entornos virtuales. Para los que tengan un poco de conocimiento de la generación de entornos virtuales con V-Ray o con cualquier otro tipo de programa de generación de entornos virtuales, conocen este libro y a este autor, a Ciro Sanino. Este libro propone un flujo de trabajo en 5 pasos. Los tenéis ahí en 5 fases. Pero antes me interesa que hay una metodología muy clara en la que él decide incidir en el conocimiento más básico, más elemental, para que el proceso siguiente de desarrollo de un 3D sea consistente. Un segundo paso que sería dominar los conceptos elementales para dominar escenas complejas. Y un tercer paso, que tampoco es muy, muy novedoso, pero metodológicamente muy interesante, sería la propuesta suya de dividir un gran proyecto en pequeños proyectos para hacerlos manejables. Bueno, quien conozca el libro sabrá que para cualquier persona que en los primeros momentos de inicio en el mundo del 3D es un libro de referencia. A mí me interesa contaros que este libro lo divide en 5 fases. La tenéis aquí, el framing, el balance de luces, la creación de materiales, el render final y la corrección de color. Este bloque que subrayo en azul es el bloque en el que el libro hace incidencia, es decir, el framing, que podría ser, digamos, la parte de mi oficio que pudiera ayudar al experto en 3D,
bueno, digamos, hacerle la foto a lo virtual, a ese edificio, queda un poco fuera de los cinco pasos o del contenido del libro. Y el quinto paso, el de la corrección de color. Es decir, yo voy a intentar en mi curso hablar tanto de esa parte del framing, es decir, intentar, no enseñar, sino intentar orientar al experto en visualización sobre cómo fotografiar su modelo. Y esa segunda fase que queda fuera dentro del libro de Sanino, de la corrección de color, que, bueno, que vamos a tratar también de abordarla también de una manera muy instrumental, muy de recetas que funcionen inmediatamente, todo con el objetivo de que el experto adquiera virtudes rápidamente para aplicar a su estilo. Hay un sexto paso que yo añado, el que lo llamo painting, que fruto de todo el análisis que he hecho de los estudios expertos internacionales, pues he descubierto que cada vez tiene un peso mayor. Los que conozcáis un poco el tema, hay un estudio, bueno, hay una serie de estudios hegemónicos, pero hay uno especial, los noruegos MIR, que hablan de casi un 50% de tiempo o dedicación en esas primeras cinco fases y un último 50% en esa fase de matte painting. Bien, básicamente el curso lo preparo en esta estructura. Bueno, aquí veis el fragmento del libro en el que él especifica que se centra particularmente en las tres fases centrales, ¿no? En el balance de luces, en la creación de materiales y en el render final, que bueno, no me voy a poder meter en primer lugar porque no lo conozco, pero sí vamos a intentar en esas dos fases hablar cómo trabaja mi oficio a la hora de disparar y luego a la hora de postproducir y terminar la imagen. Bueno, en una fase inicial del curso hablaré de quién soy, a qué me dedico. Lo que estáis viendo en pantalla son fotografías que yo hago habitualmente en mi trabajo. Son imágenes de espacios muy diversos. Como a mí me gusta decir y simplificar, mi labor es la de documentar espacios que ha modificado el hombre. Es la definición más elemental de arquitectura que conozco y una de las más eficaces para hablar de a qué me dedico. Bueno, va a haber una pequeña introducción autobiográfica, como digo, en la que no me extenderé mucho, pero será un preámbulo fundamental para que veáis que tanto el fotógrafo como el experto en visualización arquitectónica se puede enfrentar a cualquier tipo de elemento. Ya lo estáis viendo. Situaciones de edificios en entornos naturales, espacios interiores más pequeños, más grandes, iluminados, natural, ocasos, amaneceres, contraluces, hormigón, entornos urbanos. Bueno, una serie de elementos muy diversos, los que, insisto, nos tenemos que enfrentar con total profesionalidad. Ahí me veis en acción con mi cámara antigua, con mi Sinar. Esto es un lugar que hay en Cáceres, en una región española, meridional. Es un lugar precioso, un criadero de cigüeñas. Y continuaré con los datos autobiográficos sobre mi labor como documentalista de arquitectura, la misión primera de la fotografía y la difusión de este tipo de trabajo al final en publicaciones especializadas y durante gran parte de mi carrera, lógicamente en papel, y ahora como sabéis ya la arquitectura se difunde también masivamente por internet, bueno, la web, el trabajo, el arquitecto como protagonista absoluto de mi trabajo, de mi web, y bueno, catálogo de publicaciones.
A ver, voy a ir atendiendo poco a poco a los comentarios. He visto que aquí Maru San Pedro me hace una pregunta. El libro de Ciro Sanino se llama, bueno, alguien por ahí a ver si te puede ayudar y responderte, pero creo que se llama El método de V-Ray en cinco fases. El libro lo he visto en italiano, en inglés, en español, vamos, es un bestseller de la visualización y bueno, libro básico para que el que se quiera iniciar en el mundo del 3D, pues entre de una manera ordenada y bien documentada. Y ahí Juan Carlos te ha respondido, muchísimas gracias. Vale, pues continúo. Continúo. Bien, esa primera parte no tiene más razón de ser, una pequeña introducción biográfica, y luego haré una pequeña introducción histórica, una breve introducción histórica al trasunto que realmente nos preocupa tanto al visualizador de imágenes en 3D de arquitectura como al fotógrafo, ¿vale? Que es la historia de la representación del espacio. Bueno, hay un momento en el que surge la invención de la perspectiva matemática, su incursión en la pintura. Hablaremos también de dibujos que los arquitectos manejan o manejáis, porque supongo que muchos de vosotros seréis arquitectos, que son los gráficos de ideas para comunicarnos. Hablaré de la invención de la cámara oscura. Todo porque tiene que ser un preámbulo muy sólido para entender cómo funciona una cámara de banco óptico. Sin entender cómo funcionan estas cámaras desde el punto de vista geométrico, no tanto desde el punto de vista mecánico, pero sí desde el punto de vista geométrico, digo, sí, sin entender esto es muy difícil que alguien que se dedica al 3D comprenda cómo un fotógrafo de arquitectura trabaja. Vale, hablaremos de los grandes maestros. Aquí tenéis en pantalla a Ezra Stoller. Hablaré detenidamente. Estas son las dos cámaras que me han acompañado durante los primeros 20 años de mi carrera fotográfica. Esto es la imagen de un banco óptico, imagen invertida por osmotesia sobre un cristal enmerilado. Y hablaremos también de algunos hitos importantes, como esta primera relación y creo que invención de cómo funciona hoy el triángulo entre editores, arquitectos y fotógrafos de arquitectura. Este señor mayor es Richard Neutra y aquel del fondo un poco más joven es Julius Shulman, bueno, uno de los grandes maestros de mi oficio, como os digo. Bueno, estas son las publicaciones que Richard Neutra conseguía en las revistas europeas que tanto él valoraba. Hablaremos, como no, de algunos hitos de Shulman, de sus primeros trabajos con Richard Neutra. Este hito también es importante, una fotografía de Julius Shulman de la Case Study House, bueno, de la Casa Stahl, creo que era la Case Study House, la 21. Técnicamente esta fotografía tiene muchas dificultades, hablaremos de ella, pero bueno, simbólicamente representa perfectamente qué supone ser fotógrafo de arquitectura. Bueno, hitos importantes, este señor que vemos aquí tan, tan feliz es el inventor de la cámara digital. El ordenador que la leía. Bien, esa segunda parte histórica, como vemos, también va a ser muy, muy sucinta. No, no me voy a detener mucho, pero es básico que arranquemos con nociones sobre los tipos de cámara para, como he dicho anteriormente, comprender cómo funcionan estas cámaras. Hablaremos del formato, de las consecuencias que tiene la elección del formato también para la reconstrucción panorámica, el stitching. Quienes conozcáis un poco temas de fotografía sabéis a lo que me refiero, al cosido de imágenes para la construcción de imágenes panorámicas. Bueno, esta parte de fundamentos narrativos es donde realmente empezaría la transmisión de conocimiento importante, las recetas, como yo digo, sobre todo para tener un concepto de composición espacial basada en la división del espacio diedrico en tres ejes.
Es decir, a la hora de construir la fotografía, yo no voy a proponer una visión pictorialista, sino que voy a proponer una visión basada en la colocación de esos tres ejes, ¿no? Del horizonte, del eje de la fotografía y de la profundidad con el eje Z. ¿Vale? Analizaremos cuadros, veremos qué consecuencias tiene primero trabajar con la línea de horizonte, con el eje horizontal, que es el eje, como sabéis, que siempre viaja con nuestros ojos. Analizaremos también las consecuencias que tiene el uso de la frontalidad en el tema de las composiciones, fotografía, arquitectura, en el eje vertical. Si observáis, ya vemos ahí ejes desplazados. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se construye eso? Veremos el ejemplo, lógicamente, con mi trabajo. Y comenzaremos a analizar cómo se toman esa serie de decisiones, y ya no solo cómo se toman esa serie de decisiones, sino cómo se ejecutan, en primer lugar con una cámara técnica, pero bueno, en el lugar donde impartiremos la conferencia habrá un experto en visualización arquitectónica, lógicamente, habrá un buen apoyo, y nos contará cómo este framing, cómo esta configuración la podemos hacer en el programa de renderizado que uséis. Daremos nociones, por supuestísimo, de cada uno de los ejes, en este caso el horizontal. Hablaremos también del uso de la secuencia como elemento narrativo básico, ¿vale? Si la composición de los ejes en la fotografía, al final es construir, o sea, serían las letras, las secuencias serían las palabras. ¿Vale? En este caso hablaremos de cosas muy, muy elementales, pero que como os dije en la introducción, esa de la metodología del libro de Ciro Sanino, van a ser básicas para que comprendamos que hay también una metodología a la hora de hacer ese framing, a la hora de hacer ese enmarcado o a la hora de hacer esa fotografía de lo virtual. ¿Vale? Veremos que una secuencia tiene una serie de características que básicamente persiguen la continuidad. Continuidad espacial, la continuidad en formato, la continuidad colorimétrica, ¿vale? Cosas muy cotidianas para cualquier fotógrafo, pero que transmitidas realmente solidifican mucho el conocimiento de la representación arquitectónica. Vemos ejemplos un poco más complejos. Aquí en la imagen de estas tres fotografías de la misma calle, ahora muy distintas, y con profundidades, o sea, con distancias focales diferentes, veremos qué consecuencia tiene. Esto será para explicar la manipulación del eje Z, el eje que nos atraviesa el cuerpo y que es el eje que realmente va a determinar qué característica va a tener la representación, básicamente porque es el que va a trabajar sobre la representación, sobre la representación de la profundidad, perdón. Y como tercera fase de esos fundamentos narrativos, hablaremos con propiedad de lo que sería el orden secuencial de contar un proyecto. Eso que habíamos visto también de Ciro Sanino, decir, oye, un proyecto complejo, vamos a dividirlo en mini proyectos, en mini fases. Bueno, pues algún método parecido os voy a proponer yo para que de alguna manera mejoréis vuestro estilo a la hora de trabajar con el 13. Este será pondremos varios ejemplos de espacios más grandes, de espacios menores, y comenzaremos a ver cómo es mi metodología de trabajo. Esta mezcla de realidad e ideas, he visto que en estudios importantes de 3D son vitales. O sea, la recogida de datos, el comportamiento del clima en el sitio donde van a construir el 3D, el comportamiento de los materiales, incluso los deseos del propio arquitecto, son importantísimos. Claro, el constructor de imágenes 3D no va a trabajar con la realidad, sino la realidad será una figuración, una representación del arquitecto, de quien encargue el trabajo, y lo bonito del oficio del visualizador 3D es que prácticamente va a trabajar en el mundo de las ideas y en el mundo virtual. Bueno, contaré algunos casos de cómo planteo narraciones visuales con mi reportaje,
Va a haber casos como este de un pequeño museo en el que simplemente con la descripción del arquitecto y con los materiales que me proporciona, con las paletas de color que él me proporciona, o las maquetas, o sus ideas, o sus dibujos, pues bueno, empezamos a prefigurar una paleta de colores, una paleta narrativa y se controla mucho el proceso de la producción. Bueno, haremos un repaso rápido también por los maestros de la fotografía de arquitectura, sobre todo para que el constructor de arquitectura virtual tenga fuentes de cómo se ha fotografiado la historia o sea, toda la historia de la fotografía, como ha tenido muy pocas fuentes fotográficas y eso nos va a ayudar a comprenderla mejor. Hablaré de bastantes fotógrafos que a mí me influyen, pero algunos en especial que trabajan con el espacio que os puede ayudar, como Andrea Kuski. Bueno, son obras que imagino que conocemos todos. Andrea Kuski es un fotógrafo muy importante desde el punto de vista del arte contemporáneo hoy día. Lo que pasa es que tiene la particularidad que trabaja con el espacio. No es específicamente fotógrafo de arquitectura, pero es un personaje bastante, bastante interesante. Bueno, por supuesto, la producción de Julius Ullmann, documentales, libros, daremos referencias también para que vosotros mismos uséis esta fuente. Hablaré de algún tipo de fotógrafo más, como Richard Avedon. Aquí tenéis a Julius Ullmann con su perro y sus tirantes de la bandera americana. Bibliografía de muchos tipos, documentales, libros, manuales, para hacer un preámbulo ya más técnico y meternos directamente en el análisis fotográfico. En este caso hablaremos de fotografía panorámica, y yo creo que es muy importante, la visualización 3D. Observo que hay siempre un uso sistemático, no solo de la fotografía panorámica, sino que progresivamente también lo está viendo de la fotografía aérea, de la que también hablaremos, por supuesto, ¿vale? Con un origen, un análisis pequeño historiográfico de la historia de la panorámica, y hablaremos de un señor muy importante, como es Joseph Sudeck, el verdadero maestro de la fotografía panorámica, el que... Bueno, no me puedo detener mucho, si os sugiero que en cuanto acabéis de escucharme vayáis a ver quién es, porque es una verdadera maravilla la producción de Joseph Sudeck. Bueno, por supuestísimo, ilustraré todo este tema de la fotografía panorámica con mi trabajo. Estas son fotografías de mi reportaje, en los que de alguna manera destaco el uso dominante del formato panorámico porque resuelve de una manera bastante elocuente problemas perceptivos que presentan algunos espacios. Bueno, hablaremos también de vídeos, de documentales. Todo esto lo proporcionaré a los asistentes del curso en formato PDF para que directamente sea consumible. Bueno, tenemos la pantalla a Lucía Nervé. Su trabajo, bueno, Lucía Nervé, para quien no lo sepáis, fue el fotógrafo que, en un periodo corto de tiempo, no mucho, pero sí muy intenso e importante, trabajó con Le Corbusier. Estas son hojas de contacto originales con las que ellos se comunicaban, ordenaban la foto. Aquí veis secuencias plásticas que eran muy importantes para ese concepto de promenad, de paseo que Lucía Nervé le comunicó. Bueno, espero que se lea bien. Bueno, me he callado porque estaba este maestro hablando. Básicamente le decía que él definiría su trabajo como fotógrafo con una sola palabra, con el rigor. Hay dos cosas que son importantes para él, que son el rigor y eso que tiene en la mano, que es una tijera. Y bueno, siempre me ha parecido un resumen, una metáfora impresionante de lo que es ser fotógrafo.
Dice, para que no leáis bien, Le Corbusier fue el primero que le preguntó, ¿cómo te convertiste en fotógrafo? Y yo le dije, con un par de tijeras. Las tijeras representan gran cantidad de cosas. Era algo que me permitía mirar mis propias fotos únicamente con el ojo de un crítico. Puede que fuera por mi pasado político. Evitar todo aquello que fuera superfluo. Bueno, sacaré algunos fragmentos así de algún coletazo mitómano, se me escapará, pero lo que intentaré es que comprendáis la grandeza de mi oficio a través de estos maestros. Alguna recomendación más y, bueno, la última gran eclosión de la producción de vídeo en relación a la arquitectura, encarnada en Illa Beca y Louis Lemoine, esta pareja de videógrafos que, bueno, que está produciendo una serie de documentales bastante interesantes y recomendables sobre arquitectura. Recomendaré alguno, veremos algún tema adicional y pasaremos al final de las 4 primeras horas de taller hablando de herramientas que habitualmente usa el fotógrafo para recorrer realmente en sentido inverso el recorrido que hace un visualizador 3D. Es decir, a mí me interesa analizar el movimiento del sol, el comportamiento de la luz, el comportamiento de la climatología, es decir, sus consecuencias, la fenomenología sobre los materiales, y el visualizador, el constructor de mundos virtuales, hace lo contrario, ¿no? Es una posición muchísimo más poderosa, porque al fin y al cabo recorre un sentido inverso lo que os digo, ¿no? Yo tengo que ver cómo es el comportamiento en cada latitud y en cada entorno del sol en relación a la obra y qué consecuencias tiene. Y incidiremos mucho en algo que he visto que hay un gran, gran desconocimiento y el 80% de los portfolios de los visualizadores, de los buenos constructores de mundos virtuales, insisto, el 80% está construido en este momento del día. Lo vamos a llamar luces extremas. Hablaremos con propiedad de estas luces extremas porque tienen su nombre, ¿vale? Los crepúsculos pueden ser de tres tipos, o son de tres tipos, el civil, el náutico, el astronómico. Cada color de cielo en cada orientación es diferente en cada momento, es decir, que quien pasa por un curso mío tiene que conocer sí o sí el momento en el que está hecha esa foto y la orientación. Se distingue perfectamente y de manera muy sencilla. He visto muchos 3D incongruentes donde construían un cielo en el que simulaban un atardecer maravilloso y a lo mejor era gente que se suponía que iba a un centro comercial por la tarde y se veía perfectamente que en el lugar la orientación estaba cambiada y estaban realmente disparando al este, con lo cual era un cielo de amanecer. Pero bueno, ya nos meteremos técnicamente en cómo detectarlo. Bueno, yo enseñaré herramientas y desvelaré algo muy, muy tonto para cualquier fotógrafo, que es cómo se elige el momento a la hora de fotografiar cada espacio. Vale, en este caso contaré un caso típico de celosía, de ver cómo elegir qué cantidad de luz cae en el suelo, qué cantidad de luz va a reflejar cada cara de la madera, ¿vale? Lo ejemplificaré con este maravilloso ejemplo. Empezaré a dar nociones de lo que es pintar una foto con color, porque es muy importante. El 80% de los problemas del fotógrafo de arquitectura tienen que ver con el color. El 90, no el 80. Es todo color. Empezaremos a ver fotografías con luces extremas, sobre todo para comprender cómo funciona el entorno. Lo veremos clarísimamente en elementos metálicos, porque es donde más espectacularidad se puede conseguir. Y bueno, lo veremos en relación a la posición del sol a la hora de fotografiar un elemento arquitectónico con elementos brillantes. Indagaremos en casos como este, del que veremos también su modelo 3D, del que fueron autores Factoría 5.
Fueron autores 4 años antes de que yo fuese a fotografiar estas oficinas. Esto está en San Salvador, en pleno Ecuador. Y bueno, hicieron un modelo 3D bastante preciso y el arquitecto luego me contrató a mí para hacer las fotos. Bueno, pues dispondremos de ese modelo 3D, dispondremos de Juan, uno de los autores de este 3D, de Factoría 5, y bueno, analizaremos por qué elegí yo determinado momento y por qué usé el coche en movimiento y por qué usé esa posición y bueno, muchísimas respuestas que os podrán ayudar a ver cómo trabaja la mente de un fotógrafo. En este caso, vemos el mismo edificio fotografiado con distancias focales diferentes para contar cosas diferentes, en momentos diferentes del día también. E insisto, daré mucha caña a la gente con el análisis y la elocuencia y la precisión a la hora de usar el lenguaje en relación al movimiento del sol. Saber lo que es un crepúsculo, bueno, me parece muchísimo más razonable que hablemos de hora mágica, de hora amarilla, de hora dorada, que eso creo que queda un poco para el aficionado. Os daré también herramientas. Alguna herramienta del móvil en el que veremos cómo analizar el sol, brújulas 3D, que yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos. Yo daré mis cuatro favoritas, os daré el razonamiento de por qué uso esas cuatro y en qué faceta me da información cada una de ellas. Estas de escritorio, como el Zuncal, que es bastante conocida porque tiene la base del Google Maps. Y bueno, cuando yo recibo el encargo de un trabajo, de un presupuesto y quiero ver a qué hora hay que ir, a qué hora hay que trabajar, y cómo se mueve el sol, y qué edificios hay cerca, y qué edificios hay lejos. Bueno, pues es una herramienta fundamental. Bueno, hablaremos de alguna herramienta de control de pluviometría. Y pasaremos a una fase también muy instrumental, como es el tema del filtraje, del que, bueno, prácticamente es la herramienta más secreta que uso. Bueno, secreta en el sentido en el que mucha gente me pregunta por resultados de cielo, de reflejo o de efectos de algún tipo y son realmente soluciones muy sencillas. Hablaremos de los filtros degradados, que son imprescindibles en fotografía de arquitectura y sus consecuencias. Filtros de densidad neutra, que básicamente es ponerle unas gafas de sol a la cámara para que la exposición se haga más larga. Y filtros de densidad neutra degradados, que son fundamentales para trabajar en exteriores. Hablaremos del movimiento porque es muy importante para darle verosimilitud y fotorrealismo a muchos 3D. He visto bastantes 3D construidos por la noche o con luz crepuscular y cualquier fotógrafo sabe que es imposible con esa luz sacar a gente estática, gente en movimiento estática. Es imposible, salvo que tengas flashes o que tengas tal sensibilidad en la película que te lo permita. Con lo cual, he descubierto bueno, que alguna empresa de visualización hegemónica usa eso a la perfección. Yo creo que en la mayoría de casos son modelos normales de los que tenéis, pero a las que se aplican efectos de desenfoque de movimiento. Y hay gente que lo hace muy bien. En este caso es una foto de un tren con un filtro. Bueno, se me oye. Siento mucho el corte. Bueno, como os dije al principio, para los que no estabais, era mi primera transmisión. Y bueno, ya el desastre de corte, se ha vuelto loca la wifi, el ordenador también, un poco loco, pero bueno, estábamos hablando para que no lo sepa, estoy dando una breve explicación de lo que será el contenido del próximo taller que impartiré el sábado en Madrid en versión presencial y en formato online también desde allí, online en directo desde allí, sobre fotografiar espacios virtuales. Es decir,
un curso orientado a expertos en 3D, en el que voy a intentar de alguna manera transmitir conocimiento desde la fotografía de arquitectura, un trasvase de conocimiento para que modifiquen, mejoren y perfeccionen su estilo. Bueno, algunos os veo por aquí de los que ya estabais, otros nuevos. Y nada, para los nuevos, insisto, es la segunda parte. Estas serían las cuatro siguientes horas de ese taller. Vale, estaba contando. En el inicio de la tarde hablaremos de familias frecuentes de fotos. Es decir, familias que se repiten sistemáticamente a la hora de trabajar con fotografía de arquitectura. En este caso, hablo de una familia, son siete, no me voy a detener en todas, pero la más importante es la que yo llamo la familia de contexto, es decir, fotografías que hablan, que contextualizan a la obra, a la intervención en su entorno. Veis de todo tipo, ¿no? Intervenciones urbanas, oficinas, dentro de entornos patrimoniales. Este caso de una casita es un poco más particular. No sé si en la pantalla veis a la izquierda la casa que hay sobre otra y entre los tejados. Este es el caso que hemos visto antes para hablar de la distancia focal y la importancia de la manipulación del eje Z en la composición de una escena. Bueno, la fotografía del Cursal, archiconocida de todos. No sé si yo estoy en el encima del Monte Urgul, que me perdonen los donostiarras, pero esta foto tiene 20 años, o sea que no tengo y no he vuelto a San Sebastián, lamentablemente, así que no recuerdo cuál era el nombre del monte. O en este caso, un pequeño teatro en una ciudad de Almería, en el que con una fotografía yo tengo que contextualizar el lugar en el que está. Pasaremos a una familia también muy importante a la hora de construir imágenes, como esta que yo llamo fotografía compuesta, en la que trato de mezclar, en la que trato de relacionar con la fotografía espacios de distinta categoría, exterior, interior, dentro, fuera. Relaciones muy clásicas en arquitectura que de alguna manera hay que ilustrarlas con nuestro trabajo. Bueno, este es muy típico, por ejemplo, este caso de dentro o fuera, enseñando la relación entre la calle y este acceso. Lo que no conozcáis este proyecto es un museo, una rehabilitación de una antigua fábrica de cerveza, si no me equivoco, en la calle Amaniel de Madrid. Es el Museo de la Ilustración y sus autores son María José Aranguren y Pepe González Gallego. ¿Vale? Estamos hablando de fotografías que construyan relaciones entre espacios diferentes. Algunas veces, como en este caso, no es tan bella ni tan afortunada como otras, pero son fotografías que dan muchísima información. En este caso, información sobre una complejidad circulatoria de un determinado proyecto. O en este caso, que este fue el lugar, este convento fue el lugar donde antes de ayer, creo que fue el sábado, impartí el taller de fotografía de arquitectura en Badajoz. ¿Vale? Es una rehabilitación de un convento. Bueno, al final la materialidad final es así muy descarnada, un maravilloso proyecto de Begoña Galeón y Julián Prieto. Y de la fotografía intento relacionar la parte interna del claustro, la parte más luminosa del centro del patio. Bueno, una serie de familias más, pero nos centraremos en dos muy importantes, como dije antes, a la hora de hablar de herramientas de soleamiento. Esta familia de fotos la vamos a llamar de luces extremas, no necesariamente nocturnas, pero sí de luces extremas porque hacen uso, como hemos visto, de una posición del sol muy próxima al horizonte, que es cuando se producen pues toda esta espectacularidad en el cielo y
una iluminación global de baja intensidad que también permite que la luz artificial, de alguna manera, emerja de la obra de arquitectura. Este tipo de fotografía, como he dicho antes, el 80% de los estudios de visualización arquitectónica en 3D es el que puebla su portfolio. Evidentemente, porque estos momentos tienen una virtud, mucho más allá de la espectacularidad, tienen la virtud de hacer que la iluminación global literalmente nos ilumine todo de una manera suave, pero también la intervención y la fenomenología de la iluminación artificial, del reflejo, del peso, del contraste de la sombra-luz sea mayor. Entonces, toda esa capa superpuesta hacen que sean imágenes bastante agradables de ver y con muchísima información. Es un tipo de fotografía, como digo, que el generador de espacios virtuales maneja bien porque es cómoda. Vale, en este caso, fijaos, esta fotografía es muy bonita. Esto me sucede mucho siempre que trabajo en Extremadura. Ahí hay nubes bajas y para el fotógrafo de arquitectura la nube baja es una gran aliada porque en combinación con el filtro de densidad neutra, fijaos que ese barrido y ese movimiento, tal vez sean 20 segundos, a lo mejor no es mucho, pero bueno, casi es una fotografía al cielo con un edificio debajo. Y este tipo de cosas suceden mucho en ese momento de luces extremas. Bueno, este es el caso de un campanario que fotografié recientemente en Madrid con un cielo claramente de oeste. Es un atardecer. Lo sabemos por los colores y por la degradación del magenta al azul cerúleo casi negro que hay en la parte superior de la fotografía. Vale, siguiendo con luces extremas, le hablaré, bueno, ya os digo, los visualizadores son grandes expertos en la manipulación y colocación de la luz, pero bueno, intentaré aportarles más valor con el tema del análisis. El análisis de ver dónde está la posición del sol, orientación, porque es bastante sencillo, simplemente observando el cielo. Bueno, veremos estos casos de luces extremas, volver a insistir con el tema del... Aquí habría un doble filtraje de ND más un degradado, de eso hablaremos también detenidamente. ¿Veis cómo el uso de luces extremas, también con elementos, fijaos, un hormigón con un elemento de un brillo especular enorme, como es un vidrio, pues esa luz extrema, esa luz global, te ayuda a resolver muchísimas fotografías junto, como hemos visto antes, a una manipulación, en este caso era un espacio muy grande, en formato ágora, no me interesaba el suelo y el horizonte está bastante, bastante más bajo. Bueno, en patrimonio también he trabajado muchísimo con patrimonio y os digo que para fotografiar la piedra, tuve épocas en las que me obsesionaba que el sol incidiese en la piedra, con un determinado ángulo y ahora simplemente trabajo con luces extremas. Bueno, pues esto lo analizaremos, ahora lo veréis, como en muchos estudios de visualización arquitectónica lo usan. ¿Vale? Esto es un edificio en Asunción, en Paraguay. He visto que hay por aquí gente también de Paraguay. Un saludo. Bueno. ¿Veis, por ejemplo, este magenta, crepúsculo náutico, claramente? Al noroeste, el sol está poniéndose por allí. Esto es un edificio en Lusaka, en Zambia. El elemento metálico y el vidrio, esto es muy recurrente en fotografía de arquitectura y he visto que en 3D también se repite. ¿Vale? El vidrio tiene un doble uso, que también veremos cómo podemos hacer un doble uso de tanto de la luz que emerge como de la luz que refleja. Es bastante efectivo. Aquí veis un ejemplo claro de una apertura grande del objetivo y veis también claramente cómo se dirige hacia el este. Hacia el norte, está atardeciendo a mi izquierda y hacia la derecha el cielo ese caído es una dirección de este, es decir, amanecería por donde ahora mismo está más azul. Perdón.
Esta última familia de fotos, la aérea, ya os digo, desde hace 5 años se han incorporado de manera sistemática a la paleta narrativa del fotógrafo de arquitectura, y veo que cada vez más, con toda lógica, a la paleta narrativa de los visualizadores en 3D. Hablaremos de que la posición del horizonte aquí se maneja de manera totalmente diferente, de que se toman otro tipo de decisiones y de que igualmente la luz extrema es la que mejor funciona para este tipo de fotografía. Ya se me ha dado el caso de recomendar a colegas que hacen 3D, de recomendar a algún piloto que conozco bueno de drones para que con toda precisión le digan una posición y una hora para un modelo ya hecho, insertarlo con un poquito de matte painting o la técnica, como lo llaméis, un poquito de retoque en un entorno adecuado. Esta es una fotografía que se hizo desde el aire también a Poniente. Esto es Cádiz. Concretamente la zona de Puerto Real, una obra de una escuela de ingenieros. ¿Veis aquí? Ya la luz es totalmente homogénea, es una cúpula perfecta de luz difusa, no muy intensa, pero que simultáneamente permite que la luz artificial se vea y que, bueno, esto es algo que usamos muchísimo todos los fotógrafos de arquitectura porque ayuda bastante a que toda la fenomenología trabaje de forma simultánea. Hay casos extremos como este en el que tuve que usar la sombra arrojada de un bloque que era, lógicamente, era cúbico, y la sombra da información de su volumetría, pero lo importante de este edificio, bueno, todavía no lo tenéis en pantalla, lo importante de este proyecto era que los arquitectos necesitaban contar que la piel era muy blanda, eran 11 kilómetros de una especie de soga que recorría y encestaba, de alguna manera, protegía al edificio. Bien, no había ningún punto alto alrededor y aquí contraté a unos buenos pilotos que me ayudaron al amanecer, porque sabía que el sol iba a estar allí, al amanecer a hacer esta imagen. Que, bueno, que de alguna manera rompía esa piel y se permitía ver toda la estructura del edificio, todo el artilugio que desde abajo era imposible. Entonces, bueno, prácticamente esta era la foto importante que había que hacer. Cuando yo contrato un vuelo, si tienes un buen piloto al lado y tienes una buena planificación, jamás he hecho más de 5, 6, 7 fotos, porque si hay un tipo de fotografía que no permite un proceso iterativo, precisamente es el de la fotografía aérea. Vale, un tiempo muy limitado el que vas a disponer para disparar. Y bueno, en este caso era importante usar la fotografía aérea. Aquí veis el acceso bajo tierra. Es muy sutil, ¿vale? Pero desde el punto de vista humano no se percibía bien. Y bueno, es un proyecto. Este proyecto, la mayoría de vosotros lo conoceréis, pero es de cuatro magníficos arquitectos españoles. Es el Palacio de Congresos de Villanueva de La Serena y, bueno, bastante aconsejable su estudio y su visita. Bueno, más fotografía aérea, como veis siempre, luces extremas, crepúsculos, tardes, amaneceres. Y este caso de la pantalla, no sé si la tenéis ya en vuestras pantallas, de esta doble imagen de una casa que fotografié en un acantilado. Y bueno, este proyecto tiene una curiosidad. Por cierto, a principios de marzo estaré en Madrid, en el Roca Gallery, hablando de esta pequeña pieza de vídeo. Esta pequeña pieza de vídeo de nada, apenas unos minutos, 3, 4 minutos, pero que ha tenido una difusión inesperada por la particularidad del proyecto. Bueno, pues no sé si os digo mal, el 5 de marzo creo estaré en Madrid, en Roca Gallery, hablando sobre este trabajo. Bueno, tiene una particularidad y es que el 95% de las fotos se tuvieron que hacer desde el aire. Como imagináis, ahí en ese acantilado es imposible para el fotógrafo trabajar. Y de nuevo hablaremos, ¿veis?, de elementos metálicos, del uso del reflejo sobre el elemento metálico. Porque siempre son elementos,
bastante recurrente. Y bueno, aquí llegaremos a los grandes, a los grandes estudios hegemónicos, tanto en fotografía como en producción de visualización 3D, que sonarán a todos. Dos compañeros a los que admiro por su carrera y por sus virtudes fotográficas son Ivan Van y Fernando Guerra, sobradamente conocidos. Y esta imagen que estáis viendo aquí es del estudio Mir, unos noruegos que para mí han representado todo un descubrimiento. Para la gente que conocéis el 3D, sospecho que no, que ya lo conoceríais, pero aquí veis, por ejemplo, hilando con lo que acabo de enseñar de la fotografía aérea, cómo construyen, con qué precisión, con qué sutileza y con qué capacidad fotorrealista un paisaje. Bueno, veremos algún tipo de fotografía similar a la fotografía de arquitectura, digo, y bueno, veremos cómo usan, insisto, las herramientas compositivas, las herramientas narrativas, la reproducción de la denominación natural. Y os dije al principio de esta charla que en especial este estudio, no sé si lo he leído o lo he escuchado en alguna entrevista, dice que el 50% del trabajo al final consiste en el trabajo del matte painting. Y yo creo que es la tendencia natural de los estudios de 3D. Esto también es una visualización de MIR. ¿Veis? Aquí yo creo que a la hora de componer esta imagen había alguien que conocía bien la fotografía. El punto de vista es bajo, es justo el que coincide con las cabezas de los niños. ¿Vale? Sobre la arquitectura no puedo opinar porque no conozco bien el proyecto, pero sería este proyecto. ¿Veis de nuevo? Un trabajo con luz, con luces extremas. Ya sería cuestión de analizar más detenidamente con expertos en 3D. Insisto, allí en Factoría 5, conmigo está gente que conoce muy bien este territorio. No sé qué parte, no sé si el cielo es HDRI o el cielo es matte painting o este primer plano. Lo que sí es cierto es que hay un realismo que en este tipo de imágenes que atrapa bastante. Bueno, el uso de las temperaturas de color directamente, que esto es un lenguaje fotográfico, lo dominan muy bien, lo manejan a la perfección, y precisamente eso es lo que vamos a analizar. Todas estas paletas también, magentosas, azules, anaranjadas, veremos que son paletas muy concretas. Cada estudio, os daré una metodología también para que podáis contar con ella. Cada estudio realmente es cuando extrae y analiza su portfolio. Al igual que cuando analizo el trabajo de mis compañeros, pues cuando lo estudio y lo analizo, al final, en un tipo de paleta de intensidad y en un tipo de paleta de saturación, en un tipo de paleta de color, y es bonito ver cómo ellos mismos evolucionan. Yo disfruto muchísimo con el trabajo de mis compañeros. Tengo la suerte de que aquí en España hay grandísimos fotógrafos y fotógrafas de arquitectura que de los que me nutro y me mantienen despierto y veo cómo trabajan y qué cosas hacen. Vale, pero en este caso todavía estamos viendo visualizaciones arquitectónicas del estudio MIR. Y bueno, simplemente lo vamos a analizar. Vamos a ver qué elementos usan y por qué creo que en MIR, en algunos otros estudios, hay grandes fotógrafos dentro de la plantilla que deciden esa primera fase del libro de Ciro Sanino del que hablaba, ¿no? Del framing, de ver cómo enmarco, cómo fotografío. Y bueno, y veremos realmente a los dos fotógrafos que ahora más reconocimiento y más visibilidad internacional tienen, como es el portugués Fernando Guerra, con un trabajo también muy, 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 muy sutil y con un trabajo con la fenomenología bastante atractivo. Bueno, aquí veis fotografías de las termas de Valls, de Peter Zumthor. Trabajo de Fernando Guerra, fantásticos, como este trabajo crepuscular también.
en Brasil. Pinta el hormigón blanco de amarillo. Es un trabajo fantástico el que hace Fernando. Y el lenguaje de Ivan Van, que básicamente lo voy a usar para enseñar muchísima fotografía aérea que hace, la mayoría de las veces lo hace sobre helicóptero. Y bueno, veremos cómo tiene un lenguaje muy reconocible y del que el visualizador 3D puede sacar bastante, bastante de él. ¿Vale? Este tipo de fotografía también a contraluz, desde arriba, tal, siempre tiene bastante, bastante expresividad. Bueno, ambos lo conoceréis todos, supongo, y son fuentes, ya no solo también por su capacidad fotográfica, sino por la cantidad de buena arquitectura que pueden fotografiar. Bueno, como os decía, como decía, hay A ver, tercer intento. Tercer intento. ¿Me escucha ella? Que alguien diga algo, por Dios. Uf, lo siento. Lo siento, ya estamos 16. Antes cuando se fue éramos 20, bueno, creo que al que le interese volverá. Ay, qué pena, lo siento, vaya corte, que trabajaré y perfeccionaré esto, pero de verdad no tenía previsto hacer la emisión en directo y no sabía que esto tenía tantos problemas tecnológicos. Bueno, ya veo que estáis por aquí. Vale, yo, muy bien, estamos fuerte. Paraguay, Bolivia, Argentina, muy bien, saludos a todos. Bueno, estábamos viendo la instalación de Palette Creator. Creo que os habéis quedado todos ahí. Como decía, era una extensión de Chrome que yo uso frecuentemente para analizar pues, fotografías que me interesan, sobre todo desde el punto de vista del color, lógicamente, ¿no? Pero veremos que esta metodología es perfectamente exportable al análisis de imágenes 3D. Bueno, como he dicho, el Palette Creator se instala en el menú contextual del navegador y cuando tengamos la foto, usando botón derecho, generamos una paleta de color. Y bueno, paletas de colores pues, se pueden generar de muchas maneras. Palette Creator para mí tiene una ventaja claramente y es que el espacio de color en el que tú puedes ver los colores es extensísimo. ¿Veis ahí? 9 diferentes, ¿vale? De esos 9, ya os digo yo, que soy fotógrafo y llevo 20 años haciendo fotografía, el que mejor relación tiene con la percepción es el HSL, ¿vale? Digo que el que mejor tiene porque todos los demás son representaciones abstractas. Quien conozca un poco el RGB o quien conozca un poco el hexadecimal, saben que son números y bueno, el RGB podemos saber que si las tres cifras son iguales. Es un gris, si son 0, pues es un negro, si es 255 triple, es un blanco. Pero cuando a ti te dicen 72, 34, 19, tú no sabes qué color es el RGB, ¿vale? Sin embargo, el HSL tiene una virtud, una ventaja, es que perceptivamente sí es muy intuitivo. Bueno, no, no, en este, os iba a decir que iba a ser un resumen, ya llevo una hora largando, pero bueno. En este tema el HSL me gusta básicamente porque los tres conceptos son conceptos bastante comprensibles desde el punto de vista perceptivo, insisto. El H alude al tono matiz, al colorido del color en el que estamos trabajando, a la saturación, la S a la saturación, que va a medir su intensidad o pureza, y la L simplemente a la luminosidad, que
como sabéis, se medirá en que un color sea más claro o más oscuro. Bueno, básicamente el espacio de color HSL me gusta también. Aunque podríamos hablar de la esfera de Munsell, que sería el origen, el principio de siglo, pero estrictamente hablando, el perfil de color HSL tiene esta forma de representar que a mí me parece bastante útil, la del doble cono, ¿vale? Como esta especie de peonza. Si os fijáis, la flecha de la luminosidad va de más oscuro a más arriba, de abajo a arriba, la saturación, dentro hacia afuera, el matiz se mediría de 0 a 360 porque es el círculo, ¿vale? Bueno, voy a pasar rápido porque lo que me interesa es que, por ejemplo, si tenemos esta fotografía del, como hemos visto antes, del Palacio de Villanueva de la Serena, vamos a echar un vistazo a la paleta y vamos a observar clarísimamente esta zona, en concreto, es la que me interesaba. A ver, yo partía, a la hora de hacer este reportaje, con las fuentes que me daban los arquitectos, que eran un cuadro de Van Gogh, una bala de paja en un campo extremeño. Es decir, ellos me daban, en su imaginario, en su trabajo, en la idea original del proyecto, estaban esa paleta de colores que meten en el edificio y que, lógicamente, como he dicho, el 90% de los problemas de un fotógrafo de arquitectura tienen que ver con el color. O al menos en mi caso, como yo vivo mi oficio. En este caso, el trabajo con la paleta de color es necesario porque al final las fotografías y la luz tienen su dominancia, sus colores y hay que compensarlas o hay que pintarlas. Bueno, la ventaja del color HSL es este. El corte de la izquierda, ese triángulo, es un corte, sería un gajo, ¿vale? Si el doble cono lo entendemos como una fruta, sería como un gajo, ¿vale? Y cada gajo sería un color. De abajo arriba tendríamos la luminosidad y de dentro hacia afuera tendríamos la saturación. Es decir, tendríamos la intensidad o la viveza en horizontal, la claridad o la oscuridad en vertical y cada corte sería un color. ¿Vale? Esto nos permite, como veis, saber que la coloración que hay subrayada en rojo es muy parecida. Todo está en el 30, como lo veis, y ya le podríamos poner color a las... a cada uno de los contenidos de la imagen. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Voy a dar una pequeñísima noción de cómo manipular un RAW o de cómo manipular una imagen. Voy a pasar el vídeo un poco rápido, ¿vale? De cómo, por ejemplo, compensar, bueno, en este caso son compensaciones muy agresivas, pero cómo, por ejemplo, compensar las dominancias de algunas temperaturas de color, ¿vale? La ventaja del visualizador 3D, que ese color, esa temperatura del color, ellos la imponen, ¿vale? Pero, bueno, cuando hay alguna dominancia, nos va a servir, ¿vale? Este concepto del modo de trabajo con el espacio de color HSL es bastante útil, sobre todo desde el punto de vista analítico. Bueno, son cuestiones que se irán tocando y hay una parte final donde analizaremos una cosa que he visto también que se trabaja en el fotorrealismo, que al final es incorporar aberraciones cromáticas para conseguir ese fotorrealismo. ¿Vale? Lo he llamado deconstrucción de un renderizado precisamente porque hablando con Juan en concreto de Factoría 5 me decía que lo curioso es que ellos destruyen la perfección del renderizado para conseguir fotorrealismo y el fotógrafo lucha precisamente contra lo contrario. Bueno, hablaremos brevemente de este oficio del matte painter o del retocador, no sé, a algunos les gusta decirlo de una manera, a otros de otra, y básicamente veremos que es un oficio que en el tiempo pues no ha variado. Lo digo sobre todo, aquí estamos viendo esta serie de imágenes de expertos en el trabajo de la pintura, de la copia, la pintura sobre la foto, y aquí, en concreto, si lo veis, estamos viendo a matte painters, en concreto de una imagen interna del blog de estudio Brick, otro de los estudios que en el curso analizaré. ¿Vale? Bueno, no estoy atendiendo a los comentarios, lo siento mucho. He visto aquí un Fabio Roja me pregunta. Sí, esto es parte, es un resumen que me está quedando un poco, ¿no? Un resumen casi de una hora de las 8 que suponen el taller que voy a dar el 10 de febrero en Madrid. Por si hay gente que no lo sepa, es un taller orientado a temas de 3D y de visualización arquitectónica. Para
Estoy en Madrid en marzo y ya meto aquí una pequeña cuña publicitaria, si me permitís. En marzo en el Colegio de Arquitectos está la otro curso, como el que di en noviembre, de 30 horas, pero ya específicamente de fotografía de arquitectura. ¿Vale? Ese sí es bastante completo para el que esté interesado, pero este de ahora, del que estoy hablando, es muy, muy, muy dirigido a expertos en el tema del 3D y la visualización arquitectónica. Bien. Lo digo porque no quiero que no que aparezca nadie ahí en Madrid pensando que vamos a hablar de fotografía de arquitectura, que sí, que lo vamos a hacer, pero orientada a, bueno, vamos a estar sentados gente que conoce bastante bien el tema fotográfico, pero no en profundidad sobre cómo trabaja un fotógrafo de arquitectura. Estos son el tipo de análisis que haremos sobre este tipo de renderizado. En concreto, esto es una inserción del estudio Brick. Esto sería también un trabajo de Brick para Big. Son así los nombres, casualidad, de Brick para Big creo que es en el campus de la. Bueno, creo, no, lo pongo ahí en la pantalla, en el campus de la Smithsonian. Vale, un proyecto bastante amplio. Veremos esa paleta para el experto en 3D, esa paleta final de, oye, cómo estropeo, y siempre entre comillas, cómo estropeo la perfección del. Cómo estropeo la perfección del 3D para generar fotorrealismo. Veremos en concreto piezas separadas, como por ejemplo el contraluz y su efecto en determinada fotografía. Este tipo, que es muy importante, el reflejo, el control del reflejo, el reflejo básicamente en plano vertical para el fotógrafo de arquitectura, con el conocimiento del soleamiento, con el conocimiento de la orientación y con el uso de la polarización. Es vital para conseguir el efecto deseado en el reflejo, que como digo, es la foto, pues la típica foto por la que al final se recuerda un proyecto. Vale, veremos. Bueno, aquí veremos combinado el efecto del contraluz en una foto y veréis cómo estas situaciones se pueden reproducir. Insisto, estropeando esa última fase, estropeando el render en esa última fase de matte painting sobre la imagen. Bueno, veremos casos extremos de contraluz para que veamos cómo se comporta la fotografía. Veremos casos también en los que yo uso algún tipo de truco que os pueda servir directamente como recetario. Construir vuestra reconstrucción, vuestra arquitectura virtual, analizaremos muchísimos estudios, en concreto 11 estudios que me han llamado la atención, no por hacer ninguna categoría de mejores o peores, sino porque cada uno tiene una particularidad que me ha llamado la atención y que creo que en principio podremos aprender de ellos. Vale, veremos, bueno, este caso de la Smithsonian, en concreto se me ha quedado demasiado largo, pero no os preocupéis que no será todo de Big. Bueno, aquí tenéis la diferencia de fotografía aérea. Nos meteremos con minuciosidad en algunas imágenes en concreto. Aprenderé yo también de lo que asistáis, por supuestísimo. Y bueno, venga, segunda cuña publicitaria. O sea, podéis asistir de manera virtual y serán la gente de Factoría 5 la que sí esté pendiente con los comentarios, ¿vale? Esto lo emito así a esta hora porque sabía que la audiencia básicamente iba a estar en Sudamérica una buena hora y lógicamente os pilla Madrid lejos, pero podréis asistir y estar atendido en directo, atendido en cuanto a preguntas y demás. Bueno, bien, este proyecto, por ejemplo, que no se llegó a construir, sí es una 3D de MIR y me interesa sobre todo MIR porque, insisto, he detectado que es uno de los estudios que tiene unas construcciones diédricas más parecidas a la fotografía de arquitectura, ¿vale? Más allá de la calidad final de la visualización o de la luz, que de eso sabréis vosotros más, sí me interesaba mucho el ver cómo el control perspectivo y el uso aparente de una cámara técnica o utillaje frecuente del fotógrafo de arquitectura, insisto, como MIR lo tiene bastante desarrollado. Hablaremos también del clay render que vosotros conocéis, en cómo prever en el clay render la iluminación, el cielo. Estas cosas no os puedo enseñar yo nada porque, insisto, estaré allí con expertos. Creo que por ahora vamos a ser 12, ¿vale? Os recuerdo que había solamente 15.
plazas en el aula de Factoría 5. Y bueno, a pesar de que estamos casi llenos, pero a mí me gustaba hacer este vídeo para que quedase todo claro. Vamos a ver algún tipo de imagen como esta también, de Brick, para un estudio de Snoeta, o sea, para un proyecto de Snoeta, un par de torres fantásticas. Y bueno, veremos casos también muy concretos como el restaurante Ander Lindesnes, que está en Noruega. Y bueno, no sé aquí por qué puse el móvil. Ah, sí, puse aquí el pantallazo este del móvil para que vierais, vaya, lo acabo de fastidiar, para que vierais. A ver. Aquí. Para que, bueno, realmente esto era una tontería, fruto del insomnio del día que lo preparé. Esto es. Esta obra ya está en marcha, ¿vale? El Ander Lindesnes tiene su propia dirección de Instagram, que os la voy a escribir aquí, ¿vale? Se llama Ander, para el que tenga, sea muy friki. Ander Lindesnes. Lo tenéis en los comentarios, ¿vale? Bueno, hablaba en concreto, me gusta este proyecto sobre todo porque sin existir y estando aún en construcción, ya tiene una web. Yo juraría que en la web ya está el menú. La web la ha diseñado Snoeta, precisamente, y solamente con 4, 5, 6 3Ds de este proyecto, como los tíos, bueno, pues consiguen que una cosa que aún no existe, si tiene la sensación. ¿Veis? Aquí os pongo este vídeo también de aquella noche de poco sueño. ¿Veis? Aquí está la web de Ander Lindesnes. La web es Ander NO, Ander de Noruega. Ander.no. Lo estoy escribiendo. Ander.no. ¿Vale? Bueno, y aquí veis cómo al final localizo sin problema en Google Earth. Vaya, este vídeo me quedó un poco largo. Pero bueno, al final lo que hacía era localizar el sitio, ¿vale? Y ver cómo, bueno, la precisión que hay a la hora de construir de esta manera tan genial por parte de Mir el 3D de este restaurante semisumergido. Bueno, me he extendido muchísimo. Le acabo de decir aquí a la familia, digo, pues en 20 minutos acabo y bajo, pero ya he visto, se me ha ido 1 hora, incluidos 3 cortes, pero bueno, como he visto que había bastante personas y bastante interés, que habéis quedado hasta el final, pues os agradezco muchísimo la atención. Y como somos pocos, confesaré que nunca he hecho esto en vivo, me da una vergüenza tremenda. Quien siga mis redes sociales ya sabéis que si salgo poquito e intento mirar la cámara, bueno, la timidez que mucha gente tenemos, compensada por la vanidad de mucha gente que no para de salir. Pero bueno, insisto, me he lanzado, estamos aquí en vivo, he contado un curso un poco raro, ¿vale? Porque habitualmente yo los cursos que doy son cursos muy introductorios para gente que por fortuna va teniendo afición por este tipo de fotografía. Y bueno, no puedo anunciar nada más que, bueno, sí, os puedo anunciar tres, el de Madrid que acabo de decir en marzo, ¿vale? Pero ya conforme va acabando el frío aquí en España, yo ya me pongo a disparar con más frecuencia. Entonces, en marzo acabamos la campaña de curso. Este de Madrid son 30 horas, es muy grande y este sí está orientado a gente bueno, que tenga algún interés profesional en la fotografía y arquitectura. Prepararé uno más corto para Madrid, pero ya hasta septiembre no me dará tiempo. Y ahora hay dos que sí tengo programados y comprometidos. Uno en Sevilla, en la sede habitual de que lo doy hace 6 años, y en Málaga, también con Lab, pero en otra sede, por los que estéis interesados. Y bueno, yo creo que, no sé, no ha quedado mal. Ahora los veré, ahora preguntaré si en la intimidad a gente conocida si ha quedado bien, pero espero que os haya podido ayudar. Es una metodología muy sencilla.
una metodología prácticamente derivada del oficio continuo. Llevo 20 años sin parar de hacer fotos y hace 4 o 5, pues por temas de desarrollar un contenido razonable para mis cursos, obligadamente tuve que analizar cómo pensaba y cómo trabajaba. Bueno, pues esto es lo que el contenido básico de mis cursos, no hay ningún misterio. Básicamente es un método de trabajo, un know-how, como diría alguien más moderno. Pero bueno, nací en el 73 y creo que me quedé en el corte ese de la modernidad. Es una forma de trabajar, es una forma de ver y una forma de pensar, que no es la única, porque insisto, tengo compañeros que hacen trabajo de manera muy diferente y trabajos maravillosos, compañeros, y buenas fotógrafas también, que cada vez hay más. Y bueno, no sé qué decir, como estoy solo aquí en mi estudio, nadie me va a callar, así que yo no sé, necesito que o que me hagáis alguna pregunta o que os doy ya las buenas noches o bueno, las buenas tardes a la gente que veo por aquí, que veo muchos países y muchos compañeros sudamericanos, hasta algún trasnochador español, Ferran Mayol, me pondré en contacto contigo, pues genial, pues a ver si nos vemos por Madrid. El último curso quedó muy, muy bien, ¿eh? Estuvimos 16 personas, era un curso para 20 plazas, pero bueno, estuvo casi lleno y disfrutamos mucho, yo el primero, sobre todo porque era gente casi profesional que, bueno, biografías muy diferentes, pero gente muy buena haciendo fotografía y en esa hora pues les puse la cabeza como un bombo de hablar, pero también los bombardeé de ideas, de fuentes y de cosas que yo creo que al final es lo chulo de esto, ¿no? Que nos presenten fuentes nuevas y formas diferentes de mirar para enriquecer la nuestra propia. Bueno, pues acaba de llegar aquí mi perro para decirme que quiere pasear o que quiere comer o que quiere agua y os voy a tener que dejar. Sí, a ver, la última, si me queda una pregunta, he dado muchos nombres y muchas referencias, si hay algo con lo que no hayáis quedado, como buen andaluz me he comido seguro muchísimas palabras y como mal pronunciador de inglés, pues me habré comido muchas más todavía. Si tenéis alguna duda, nombre, enlace, Carmen Real, pues gracias a ti, por Dios, por estar tan tarde. Tú con ese nombre, pues seguro que estás trasnochando, que pocas Cármenes habrá por Sudamérica. Compañero Ferran, suerte y muchas fotos. Yo llevo, bueno, fotografié el viernes, fotografié interiores, pero bueno, aquí en mi tierra, en Baeza, como he dicho al principio, una nevada y un frío que casi me quita las ganas de salir a trabajar, aunque debo. Pero bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Quedáis 18, ha sido muy íntimo, muy pequeñito, ¿vale? Cuando yo asisto a alguna charla de esta en directo, la gente tiene cientos y cientos de oyentes y la verdad que eso me asusta un poco. Jorge Molinero, compañero, acaba de entrar. Si no me equivoco, estás por Granada, ¿no? Pues estamos terminando. Gracias por vuestra asistencia. Tengo entre manos un proyecto, pero bueno, por los problemas que tenemos todos de tiempo. Y eso, buenas noches desde Barcelona, Eugeni, ¿qué tal? Que eso, tengo un proyecto de manos para la formación online esta básica de mis cursos, pues ponerla un poco más accesible y más completa, pero bueno, tiempo a tiempo. Yo calculo que en menos de un año lo pondré en marcha y os podré de alguna manera compartir con un precio razonable y un esfuerzo por mi parte, pues algo para los que tengáis dudas sobre el oficio y no os atreváis, pues meteros y los que tengáis afición, pues desarrollarla y hagáis mejores fotos. Vuestros viajes y vuestras visitas a la arquitectura de Salamanca, de sus cabanillas Salamanca. Salamanca es el sitio donde más frío he pasado en mi vida. Hace 12 o 13 años estaba trabajando para el Ministerio de Cultura en el programa del 1% Cultural y fue increíble. O sea, tuve con frío una semana, pero una tierra preciosa, maravillosa. Sí, señor. Jorge, muy buena. Bueno, pues lo dicho, la Manu, muy buena, enhorabuena, ¿por qué?
encanta tu trabajo, gracias, me encanta tu trabajo. Bueno, lo digo porque no lo sepa. Tengo suerte, tenemos suerte, todos los fotógrafos de arquitectura que trabajamos aquí en España tenemos suerte, porque el nivel medio de la arquitectura es bastante elevado, hay muchísimo, muchísimo talento que aún ahora con estos años de crisis ha seguido viéndose, se ha construido menos, pero de alguna manera y por ver algo positivo se sigue usando el ingenio y la capacidad. Jesús Cabanillas, menos 8 grados. Madre mía, estoy aquí yo a 3 y estoy aterido. Tomás, muy buena, campeón. Tomás, gran gaditano, sí señor. Fabio Rojas, una pregunta. ¿Vas a tratar sobre el blanco óptico implementado en el 3D? Sí, Fabio, de eso, en eso consiste el curso precisamente. Básicamente, en ver cómo hay una configuración, lo he dicho antes, pero estará Juan de Factoría 5, que es experto en 3D, y os contará cómo hacerlo, cómo hacer ese framing, ese encuadre. Juan ha sido alumno mío en el curso de Madrid, y este curso sale la idea, sale de su parte, sale de parte de Factoría 5, porque dice, oye, es que todo lo que estás contando a la gente de 3D le interesa. Ellos, Factoría 5, aparte de producir 3D, tienen su academia. Y bueno, lo montó, lo estructuró en contenido. Me dijo, mira, vamos a usar esta parte del curso del manejo de banco óptico, composición con eje, etcétera, etcétera. Pues básicamente, y resumiendo mucho, sería intentar enseñar a hacer fotos a los que trabajáis en entornos virtuales. Y lo vamos a intentar, y el esfuerzo va a ser enorme, pero que al final. Que al final me gustaría que llevaseis vuestra caja de herramientas llena de nuevas ideas y de nuevas formas de mirar que mejoren vuestras visualizaciones. No sé cuándo has llegado, pero bueno, vamos a ver estudios como Brick, como Sergio Mereces, MIR, bueno, pues la élite, los que trabajan para los grandes proyectos que se construyen en todo el mundo. Y vamos a tratar de eso, de tener una metodología y un sistema de trabajo coherente y en el que, bueno, se pueda, insisto, de directa aplicación a vuestro trabajo de visualizadores. ¿Hay algún visualizador en la sala? No, ninguno más, ¿no? Bueno. Pues esto estaba muy mal preparado porque no lo he publicitado, simplemente me lancé y los que estabais por Facebook, pues os habéis conectado. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Prometo, si os ha gustado, bueno, si sale bien y salgo de la crisis, pues prometo contaros alguna otra cosa diferente. Para el curso de Madrid voy a hacer una introducción. Si quedan plazas sueltas, que las inscripciones van a toda máquina, creo que ya hay 10 personas. Falta todavía un mes. Bueno, eso, para darle un apretón a las últimas plazas, intentar hacer un live de estos para ver en qué consiste el curso, que es muchísimo más cañero, porque son 30 horas. Hay horas de práctica, trabajo con retoque, trabajo con la cámara, en fin, ya con un poquito de profundidad. Fabio, me apunto tu web y ahora le echo. Y Carmen, con V-Ray es como lo que van a trabajar allí, con V-Ray Sun, con el tema de los cielos HDRI. Bueno, sí, intentaremos que eso, que Juan nos va a ayudar, os va a ayudar a ver cómo se traslada ese conocimiento del fotógrafo, que a lo mejor yo ya lo suelto allí de manera caótica, pero intentará decir, oye, esto en esta parte del menú, esto se configura así. Ayudará a traducir, es decir, no me meteré yo en camisa once varas, si habrá alguien experto que os ayudará. Virtualmente, pues hay plazas. Sé que presenciales quedan pocas, pero en virtual, bueno, por fortuna, con tener a 10, 15 personas con las que atender para que todo el mundo tenga oportunidad de ser atendido y no haya bulla a la hora de hacer preguntas y demás, vamos a limitarlo a 15. Creo que inscritos online, si no me equivoco, y me ha dicho Juan que había 12 o 13. Estamos al límite de ambas cosas. Estamos muy contentos con la acogida del curso.
Y bueno, te puedes inscribir aún. Para los que no tengáis tiempo, para los que os resulte imposible este sábado, probablemente y con toda seguridad el curso se repetirá dentro de unos meses, ¿vale? Pero tenemos que dejar pasar un tiempo, ver cómo es el resultado, perfeccionarlo, mejorarlo y volver a anunciarlo. Bueno, pues os voy a dejar, me voy a descansar, que mañana seguimos el trabajo. Y bueno, simplemente os quiero agradecer la atención y nos vemos pronto por aquí. Buenas noches y salud. Y abrigaros, los que tengáis frío. Buenas noches.